Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? Very good. Thanks. Thanks, teacher. And you? I'm doing fine. Thank you for asking. It's been a heavy day, but tomorrow's Friday. Yeah. Very good. What about yourself? How have you been doing? Hello, much better. You're much better. That's nice to hear that. Thank you so much. Thank you for asking. Yeah, you're welcome. I'm happy to see you. I'm happy to see that you're doing well. And while I sent the presentations a few minutes ago, because I was trying to prepare something as complete as possible. Oh, you're printing it. Yes, I have. Awesome. You're lucky that you have your office there. Yes, of course. Yeah, it's very useful having a printing a printer. Yes. Yes, of course. Yeah, so I know that, well, it's time to start, and I was changing some things in the presentation because, well, this distance is very complete, and you can use it for a lot of things. And this is basically just to introduce the section number 5. It's additional material that I prepared so you can be like more prepared to develop the section number 5 as easy as possible, and that you understand this tense as better as possible. So let us begin. Is that some of you are still connecting? Yeah, oh, we can start. Did I close the presentation or no? Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Everything is okay, teacher. Everything is okay. Awesome. Okay, so I presented this because, well, we're going to be talking about this topic or the section number 5. And it's the last section. We finish in 1 week. Can you believe it? Yes. We can believe it. It's so... I feel that like next weekend is going to be Christmas. Time is flying. That's the way I'm feeling. Oh, that's nice. Right, so the present perfect, do you have any idea of what do we use the present perfect for? Yes, and with actions that began in the past and continue in the present. Mm-hmm. Yes, that is one of the usages that it has. It is really useful for a lot of things that we want to explore. And I have it here in this presentation. Okay. Okay, the first one is for, we use the present perfect tense for finished actions, past events with present results. How is that, you may say? We have the example here. She has lost her wallet. She can't find it. So in this case, as you may realize, we're talking about a past event. Yeah? In the past, maybe yesterday, maybe a week ago, she has lost her wallet. Mm-hmm. And it has present results. She can't find it. She lost the wallet in the past,
And in the present, that action continues. She can't find the wallet. A eso se refiere este punto de decir past event, present results. Y el guión iba aquí, pero está calientita la presentación. Vea, la estaba terminando hace poquito. Okay. All right. So, ¿está claro este punto, el primero? Yes, yes, teacher. It is clear. Okay, good. Another usage of the present perfect tense is to talk about recent completed actions. For example, I have just finished my project. Uh-huh. I could say, I have just finished this presentation. Oh, that's nice. It's recent completed actions. Yeah. Para acciones que recién hemos completado, uh-huh. he terminado, o recién he terminado tal cosa. Entonces, yeah. en eso, uh-huh. Como ven, siempre va el auxiliar have o has. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Y el verbo en past perfect. Sí, ¿verdad? Past perfect. And participle. Participle. And we have the expression just. La expresión just es para aclarar que es algo que recién sucede, ¿verdad? Just. Uh-huh. It's like when we say in Spanish, acabo de terminar mi proyecto. I just finished my project. Uh-huh. Hace unos momentos atrás, en un pasado bien reciente, hace unos minutitos atrás, cuando algo terminó hace poquito, al reciente, una acción del pasado que recién la terminamos, entonces también usamos este tiempo. Another use is unfinished actions with duration from past to now, para acciones que no han terminado, cuya duración es del pasado a ahora. Por ejemplo, I have lived in Paris for 5 years. Es una acción que empezó hace 5 años atrás y todavía continúa así en el presente. Es una acción del pasado que continúa siendo así al día de hoy. Sigue viviendo en París, ¿verdad? Para multiple actions at different times. También cuando es para expresar multiple actions and different times. Como, aquí hay un ejemplo. I have seen David several times. He visto a David un montón de veces. Uh-huh. Para acciones que han pasado una y otra vez, present perfect. Okay. Life experiences. También para hablar sobre experiencias de vida, usamos el present perfect. Y aquí tenemos un ejemplo. Cuando hacemos la pregunta, es, have you ever eaten sushi before? Por ejemplo, quiero saber si usted ha tenido esa experiencia. Hablemos de experiencias de vida. Yo le pregunto, have you ever eaten sushi before? Or you can ask, what is something like unusual that you have eaten or that you have tried so far? Well, I have tried the sushi. I have eaten sushi. And that's, we're talking about past experience, life's experiences. For accomplishments. Para hablar de logros también. Para hablar de logros. Accomplishments. For example, man has walked on the moon. Right? O si usted quiere decir, me he graduado de psicología. O mi hermana se ha graduado de psicología. My sister has graduated from psychology. Right? Para hablar de logros.
So you can say, I have finished pre-intermediate 2 module. En una semana ya van a poder contar como un logro que terminaron su pre-intermediate 2. Oh, yeah. Changes over time. Para cambios a través del tiempo también se utiliza. For example, I have become more interested in medical issues. Probablemente en el pasado nunca me interesó las cosas de medicina, pero durante el pasar del tiempo, ahora a estas alturas ya siento como más interés hacia eso. Entonces es un cambio que se ha dado en mí como persona, ¿verdad? Ya I have become more interested in medical issues. What is the medical issues, teacher? Como cuestiones. Y el issue también puede ser como un problema. Un problema, un cuestión. O cosas in general. Depende del contexto. Have a question, teacher. Sí, Roberto. What does that mean, become, como llegar a ser o... Exacto. Ah, ok. O empezar. Por ejemplo, ahí diría, yo he empezado a interesarme más en la medicina. O me he vuelto, me he vuelto, me he convertido en ese, eso es más que todo como convertirse, como un cambio, como un giro. Me he vuelto. Ajá, porque en sí la palabra become, teacher, el verbo, el significado, no solo es uno. No, tiene varios significados. Por ejemplo, teacher. Dependerá del contexto en el que lo use. Pero siempre es como convertirse, volverse, etcétera. Ah, ok. Okay, yo solo tenía entendido que solo era volverse. Gracias. Volverse, convertirse. Okay. Thank you. Any other question? No more questions? Okay, so we will continue. The present. May I? Sí, sí, claro. Yeah, well, when we have visited some places too, we can use that present perfect, right? Yes, because it's a repetitive actions, algo que pasó más de una vez. I have, yeah, you can say I have been in Guatemala twice, for example. Yes. He estado en Guatemala dos veces. Yeah, you can use it. And then we can ask, have you ever been to Canada? Exactly. Yes. Okay. Yes, because you are asking about a life experience. Mm-hmm. Yes. Yes, exactly. Okay, good. Thank you. Okay, so to start, the most easy thing is to start with the sentences, right? An affirmative sentence in the present perfect tense. This is the structure. First, we're going to place the subject and then the helping verb. Siempre vamos a utilizar have o has como auxiliar o helping verb. A eso se refiere la palabra helping verb. Vamos a utilizar have when the subject is I, you, they, and we. If the subject is third person singular, he, she, or it, we're gonna use has. And then we have the main verb in the past participle form. And then we have the complement, right? Luego se coloca el complemento, ¿verdad? So you can say, I have finished the laundry. Ya terminé la lavada. Right? I have finished the laundry. They have lost their ball, for example.
right? We have chosen to live in peace, right? So after the main verb in the past participle, it will have a complement. It will depend on what you are talking about. It is kind of easy when you practice the structure, but if you have any question or you want to, well, we want to practice, of course. Questions so far? Everything's clear for me. Thank you. Right. And here we have the complete form. The present. I have a question, teacher. Yes? Por ejemplo, yo puedo decir así como lo acaba de decir ahorita, teacher, hace un rato. Por ejemplo, I have a finished use my English class. Yes, I have finished my English class. Mm-hmm. Pero puedo, así como dijo hace un ratito, poner el Dios. I have finished my English class. Sí. Ah, okay. Thank you, teacher. Okay. Now, for affirmative statement, aquí está como lo que acabamos de ver, ¿verdad? So we have the subject and then have or has. And then the verb in the participle form, and then a complement. For negative, it's basically the same structure, but we're going to add not. And we can use the short form as well. Have not or has not. And it's pretty much the same. For questions, the order will change a little bit. First, the helping verb, have. If the subject is I, have you, have we, have they. Has for third person singular. Has he, has she, has it. Then the verb in the past participle. And complement, finally the question mark. For a short answer, yes, we're going to use the helping verb. For the question, right? If it is yes, I have, yes, you have, yes, we have, yes, they have. And if it is third person, remember, has. Yes, he has, yes, she has, yes, it has. If it is a short answer. Is that clear so far? Miss? Mm-hmm. I have a question. Yes. When I say, how you been? How you been today? My answer maybe could be I have been very well. Yes, that's it. Excellent. Okay. How have you been to bed? Yes. Okay. How have you been today? I have been awesome. Okay, very good. As you see, it's good. Yo tengo una estoy confundido. Uh-huh. Por ejemplo, cuando, porque el have es como también, como tener, ¿verdad? Sí, por ejemplo, pero acuérdense que cuando es un verbo auxiliar o un verbo, como decimos, helping verb, no tiene significado. Teacher, yo solo quiero que me saque de la duda, por ejemplo, en lo negativo, por ejemplo, ¿verdad? No sé si estoy equivocado y me corrige. Por ejemplo, al decir, yo no tengo, I don't have, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, y en este caso, lo que estamos viendo. Ajá, ok. En este caso, lo que estamos viendo es como decir, presente, yo no tengo. Presente perfecto. Ajá. Ah, ok, teacher. Gracias. Ok. Teacher, may I? Sure. I have seen in that the verb have, it has two meanings in Spanish. Have, tener, or in this case, haber. Yo he ido. Ella ha estado, right? Yes, ajá, pero sí, en el caso de haber como orientado a un suceso, no de existencia, ajá. Porque acuérdense que de existencia es there is. Y there are, eso es haber.
de hay, ¿verdad? De existencia. Uh-huh. En este caso, el e es como para hablar de una experiencia, de algo que ha sucedido, de un suceso. Uh-huh. Yes. Yeah. Any other thing? Teacher. ¿Sí? Can you give us an example using have two times? For example, I have had in the complement. Yeah, sure. I can say yeah, I have had my dinner. That is eso me decía, ¿verdad? Usando have y had en la misma oración. Aquí está como helping verb. Sí, yo creo que así no quedamos para diferenciar cuando se usa have como, sure. Como intermedio. Con I se utiliza has, no have. ¿Cómo? Con I se utiliza has, no have. Con I se utiliza has. No. No have. No. Es que ese es el pasado, ¿verdad, teacher? Have. Have is, you can use the third person. Exacto. Excelente, Evelyn. Muy bien. El has es solo para tercera persona. Y yeah. I es primera persona. Any other question? Great. Let us continue. Okay, for this, we have, this is basically what we have explained before. Aquí lo veo más ordenadito, pero trato de usar diferentes cosas. El otro estaba más colorido. Este está más serio, pero más ordenadito. ¿Verdad? Para diferentes modos de aprendizaje. Decíamos, oraciones afirmativas. Vamos a usar... primero el sujeto, ¿verdad? Para I, you, we, they, usaremos have. Si es tercera persona singular, he, she, it, has, a helping verb. Y luego el verbo principal en past participle. If it is negative, solo vamos a agregar el not después del auxiliar have or has para hacer negative statements. Y we can contract it. Have not, haven't, has not, hasn't. If it is question, have or has at the beginning, then the subject, and then the verb in the past participle. Or sometimes we may have complement, sometimes we don't. To answer, affirmative answer, yes, subject and auxiliary. Negative answer, no, plus subject, then the auxiliary again, and then not. That is the structure that we're gonna use for affirmative, negative question, and short answers. Now, time for practice. We're going to complete the sentences using haven't, or hasn't, and you're going to use the verb in the correct form. For example, we have, I'm really hungry because I, and we have the verb eat, right? I, and so in this case, it would be haven't. And we move the verb from a simple form to the participle form. I haven't eaten, right?
So you're going to do the same with the rest of the sentences. Remember that it is not necessary that you write the whole thing. You just write the number of the sentences and the answer. Solo escriban la nombre de la, el número de oración y la respuesta. Y pues okay. En el documento ya lo tienen en el WhatsApp. Very good. Yeah, you got it complete. I'll give you a couple of minutes and then we're going to check. Thank you.
finish. Dawn. Going mute. Okay. Let's see, 1 minute to finish. Yeah. We finished. Finish. Okay. Let's see, volunteer for number two. May I? Oh, you too. Okay, Sandra. Okay, has Mary done her homework? Yes, she has. Has Mary done? Has Mary done her homework? Yes, she has. Okay, very good, Sandra. Select someone for number three. Okay, who said me? Me after me. ¿Quién dijo yo después de mí? Stephanie. Me, Liliana. Okay, Stephanie. Okay, Stephanie, continue, please. Have we seen that movie? I can't remember. Okay, very good. Nice job. Let's see. Select someone to continue. I think Liliana. Me, teacher. Perdón, voy a poner mute porque oigo. Ay, Dios. Quizás se ha trabado esta cosa porque no puedo. Y oigo mucho ruido y no los escucho a ustedes. Ay, Dios. Se oye música como niños jugando. Ok. Stephanie, you did the number three, right? Yeah. Ok. Can you select someone for number four? Liliana. Me? Oh, no. I have lost my cell phone. Excellent, Liliana. Select someone for number five. Marjorie. Okay. Number five. No, Pat and Sue have arrived. They're not here. Okay, haven't. Yes. Uh-huh, they are not here. Excellent. Good, Marjorie. Select someone for number six. Wait a minute. Jerry? Okay. Has Mr. Smith had breakfast? Okay, excellent, Jerry. Thank you so much. Select someone for number seven, please. Liliana? Liliana, I guess Evelyn, Liliana, because Liliana Menendez already Liliana participated. Liliana Menendez, yes. Okay. O entonces, Stephanie Roxana. También ya participó. Evelyn Liliana, entonces. Okay, so I'm nervous. I have flight and I'm planning before. Okay, yes, but remember that it's negative. Tienen que ser en negativo. Okay. Okay. I haven't. So I'm nervous. I haven't flied in a plane before. Okay, pretty good, pretty good. Solo faltó algo con el verbo. Yeah. Not is fly yet? No, past participle. What is the past participle of fly? Flown. Flown, yes, flown.
Yes. Okay. Very good. So, Liliana, choose someone for number 8. Okay, I choose Areli. Okay, Areli. Has he called? Has he called? And the answer? Okay. No, he hasn't called. No, he hasn't called. Very good. Areli, select someone for number 9, please. We Candida? Have, yes, Candida. Candida? ¿Cuál número, perdón? 9. Can you ever write a poem? Very good, Candida. Thank you. Select someone for number 10. Me, teacher. Marjorie. Okay, Marjorie. Again. Oh, Marjorie already participated. Le va a dar chance a Paul. Yes. Okay, Paul. I'm not happy. I still haven't found my cell phone. Excellent. Very good. Number 11, select someone, Paul. Rómulo. Okay. Yo escuché a Rómulo allá a lo lejos. What number? It's number 11. 11. Have you decided what food you want to order? Excellent. That's the answer, Romulo. Select someone to continue with number 12. Okay. Elizabeth? Okay. Has Sarah read the magazine I give to her? Okay, very good. Select someone for number 13. No sé, casi todos participan. Judith, Joanna, Ismael. Adrián. Adrián Ernesto. Adrián, no sé si va a poder porque me dijo que venía en el bus. Así Oscar. Que, a ver. Ok. Mi Joaquín. O Joana, Celina. Ok, bye. Joana. Ok. Ok. What's the number? 13. Is, 13. Ok. Is, how you put, are you toys away? Yes, that is correct. Thank you so much, Selena. Number 14, select someone. We have Claudia, Ismael. Quiero ver quién más no ha participado. Roberto Adonai, I think. Roberto. Okay, 14. It has rained for a very long time. It has rained for a very long time. Okay, excellent. Roberto, select someone for the last one. Number 15. Let me see. Hey, teacher. Claudia. Por ahí se voluntarió alguien. ¿Quién dijo mí? Por favor, proceda. I think I have forgotten to buy some bread. Okay, excellent. I think I have forgotten to buy some bread. Thank you so much.
And in the next slide, you can go ahead and check your answers. Yes. Aquí pueden ir chequeando, ¿verdad? Ya después si, si tenían las respuestas correctas. And so on. ¿Cómo han sentido el tema hasta hoy? Excellent. Very cool. Yes. Okay. And I see that you've been doing a great job with the exercises. Lo han hecho muy bien, so I think that's gonna be easy. No sé si han pensado en algún tema aún para que repasemos la próxima semana. Teacher, yo tengo una pregunta. All the topics. ¿Sí? ¿La pregunta? En la número 10 dice en la, segunda parte, I still haven't found my cell phone. En este caso, ¿por qué está el still ahí? O sea, como por lo general usted nos dice de que va primero el sujeto, después va el has o have, pero en este caso va still. Y también hay otra donde estaba así, como I think. Entonces, no sé si me podría explicar, porque yo no, o sea, sí entiendo la traducción de la oración, pero no entiendo por qué en este caso son excepciones estas dos que en todas las demás. Ah, ok, muy buena pregunta. Ahorita vamos a ver eso. Era, bueno, no sé si estuvo al principio de la clase. Vamos a regresarnos a esa diapositiva. Fíjense que se las había hecho bien bonitas con colores, pero al momento de darle el diseño me perdió los colores. Pero, buena pregunta. Como les decía, esto es como, ahorita se las hice así una, para introducir el tema. Estábamos viendo, no sé si vio esta parte. Esta fue lo, donde él les explicaba los usos y ejemplos de cada uso. Entonces, la estructura generalmente para una oración afirmativa, una negativa, hablándolo en general, el tiempo este se utiliza más para finish actions for past event with present results. Okay, este es el principal uso, se los puse acá. Y lo demás de la estructura se basaba en el uso principal. Todo esto se basa en el uso principal del present perfect. Tiene otros usos que son muy útiles también. Cuando estamos hablando sobre una acción que recién completamos, la estructura cambia un poquito, le vamos a agregar el just. Y este just nos va a dar la pauta de que es una acción que recién terminó. Igual está el yet, cuando es algo que aún no sucede, ¿verdad? Si, por ejemplo, empecé a hacer algo en el pasado y todavía no lo termino, entonces en ese caso usamos yet. ¿Okay? So, es porque esos son como los indicativos, ¿verdad? Este es un indicativo de que es una acción que recién la completamos. Recent completed action. Entonces, lo introducimos entre el auxiliar y el verbo principal. Ahí es el puesto. Hasta se los había puesto aquí rojito, todos los auxiliares, y Dios mío. Pero la voy a volver a hacer el fin de semana. I have just finished my project. Entonces, en este caso, voy a usarlo aquí. Cuando es algo de que aún no sucede, usamos el get siempre como al final. Por ejemplo, vaya, voy a borrar esta oración y vamos a escribir otra. Texto. Ahí utilizamos el get al final de la oración. Ok, la oración es,
con el still. Como les digo, son conjunctions que se pueden utilizar. Ya lo entendí. Su pregunta es con el still. Déjeme borrar esto. La respuesta es básicamente la misma. Lo voy a presentar mejor la diapositiva. Viene siendo lo mismo. Si aquí dice I haven't or I still, I'm not happy, I still, right? Es otra conjunction, sí, igual que el just es para algo que recién sucede. El still es para algo que aún está en progress. Y el yet es para algo que todavía no se ha dado y que ya se supondría que se hubiese dado. Entonces, esos son como explicándoles, ¿verdad? Otra vez. Son los diferentes, dependiendo de los usos, va a ir variando la estructura. La otra semana le voy a incluir todo eso en la diapositiva. ¿Cuándo va a usar el just? ¿Cuándo va a usar el yet? ¿Cuándo el still? Y el think igual, es como cuando usted no está seguro de algo, dice I think, ¿verdad? Es como una expresión que nada más es como una conjunction. Okay. Any other question? Yes, teacher, I have a question. In the number 7, it says, I'm nervous. Y yo me había equivocado porque yo le puse, I have never flown in a plane before. Y no le había puesto, haven't flown, sino que I have never flown in a plane before. Ah, pero es que cuando va never, ya el never es como, ya es negativo, ¿verdad? I haven't, never, I have never. It's okay, I have never. Yeah, I have never. I put, I have never. And then I saw the reply, it was, I haven't. But I could say, I haven't ever flown. In that case, en ese caso, si va a responder primero la corta, no, I haven't, ahí hacemos una pausa y ponemos punto, ¿verdad? No, I haven't. Y luego estructuro la oración negativa como les enseñé, I have never flown in a plane before. So, son dos sentences. Okay. Oh, that's right. Thank you very much. Okay. La otra semana vamos a tener más tiempo para ir viendo todo eso, porque así como usted me lo dice, son dos oraciones que se deben de hacer. Primero, la respuesta corta, so you say no, coma, siguiendo la estructura esa, que es la más común, ¿verdad? No, I haven't. No, I haven't. Y siempre después de la respuesta corta se fijan que hay un punto. Ese punto es el final de la respuesta corta y luego vamos a estructurar una nueva oración en la que vamos a continuar la idea. Entonces vamos otra vez sujeto. I have never in a plane before. Right? Es una nueva oración. Entonces ya ahí vamos ya con la estructura como estaba. I haven't. Yes. That's why. In a plane before. That's right. Thank you very much, teacher. Okay. I appreciate it. You're welcome. Right. So, vamos a chequear asistencia y después vamos a ver si hay algún ejercicio o si seguimos con la conversación. Teacher, ya hice. El tiempo, yo creo que ya no lo va a echar. Sí, verdad. Ay.
Oh my God. No se había percatado. No, sí, yo según yo faltaban unos 15 minutos y dije yo tal vez tenemos chance. Pero vamos, bien, este tema se supone que era para la otra semana, pero ya con la introducción veo que ya están bastante bien. Hay cositas como eso del ¿y dónde va el estilo? ¿Y dónde va el jet? ¿Y dónde va? Eso lo vamos a ir viendo la otra semana, ya con más, ampliando un poco más, ¿verdad? Pero sí, la idea la han agarrado súper bien. Adrián Ernesto. I'm here, teacher. Ana Yancy. I'm here, teacher. Cándida Janet. Present, teacher. Cecilia Elizabeth. I'm here. Claudia Patricia. I am here, teacher. Diego Arturo. I'm here, teacher. Okay, Evelyn Elizabeth. Present. Evelyn Liliana. I'm here. Evelyn Mariela. Leo. Ismael Eliseo. Present, teacher. Okay. Joana Celina. I'm here, teacher. Joaquín Ruperto. Present, teacher. Jonathan Isaac. I'm here. Jorge Alberto. Jorge Alberto. Parece que no está. José Manuel. José Manuel. Parece que no se conectó. Judith del Carmen. Present, teacher. Liliana Margarita. Present. María Azucena. Present, teacher. Marjorie Vanessa. Present. Melida Rebeca. Present. Natalie Imperatriz. Present. Oscar René. Oscar René. Arely. Arely Guevara. Sí, la chica. Ok. Roberto Adonai. Present, teacher. Roberto Carlos. Rómulo Edgardo. Here, teacher. Sandra Araceli. Here I am, teacher. Stephanie Roxana. I'm here. Jessica Arely. Present, miss. Okay, good. Okay, let's see. Solo me falta. Me, teacher. Jerry. Sí, Jerry, aquí está. ¿Alguien más que no haya escuchado su nombre? Puse asistencia, teacher. Manuel Sánchez. Manuel Sánchez. Yes, that's here. Okay. So, let's see. Right, as I was telling, ¿verdad? Hay cosas de que, como les digo, hay gente que le funciona mucho seguir las estructuras, ¿verdad? Pero no siempre es como que se va a dar exactamente así o nos vamos a pegar a la estructura. Por ejemplo, si a usted le preguntan, have you been in Guatemala before? Y usted le quiere decir, sí, fui a Guatemala el año pasado. You can say, yes, I went to Guatemala last year, and that's okay. Pueden contestar en pasado simple, no necesariamente siguiendo o pegando, yes, I have been. ¿Sí, Carlos? Me sacó de Zoom, pero
Ya, porque okay. Pasó listo, teacher, en ese rato me sacó. Sí, lo vi que desapareció por ahí, pero lo vi que estaba aún cuando pasé lista. Así sí, teacher. Le puse. Ok, gracias. Y también, ok. Como les decía, ¿verdad? A veces no es que hay que como que pegarse a la estructura. Lo han aprendido muy bien y esto les va a servir mucho al momento de hacer algún examen, alguna evaluación, la parte gramatical. A veces es importante, ¿verdad? Incluso porque hay trabajos en los que redactan correos, se hacen chat y todo. Entonces es necesario que usted sepa las estructuras correctas, ¿verdad? Pero ya en speaking, like... informal, se van a dar cuenta que muchas veces no se sigue. Okay, we're gonna stop here and tomorrow you don't have classes, so see you on Monday. Yes, teacher. Have a good night. Have a good weekend. Bye. Bye. Bye.